presentamos las noticias del día. Autoridades sanitarias informaron de 5 casos sospechosos de dengue. Los niños están hospitalizados en el pediátrico de San Felipe. El PSUV escoge este sábado a sus jefes de VCH. Para el proceso están convocados todos los militantes de la Tolda Roja en la región. La policía detuvo a 3 hombres y una mujer por contrabando de combustible en la Trinidad. Los mismos serán llevados a audiencia en las próximas horas. Cerramos con cultura. La Alcaldía de Independencia juramentó a la Junta de Feria 2022. El ingeniero Edgar Gutiérrez estará al frente de la coordinación de la fiesta en honor a San Rafael Arcángel. Patricia Torres, Yaracuy al Día.